po. Qué bárbaro ese tipo. Cualquiera que lo vea dice serio dándole deporte. A que no sabe quién vive ahí. Oye, y yo he hecho este cuento como 70 veces, la suegra mía. ¡Claro! Ella no quiere saber de mí, ustedes saben, yo no sé por qué, oye, dije porque le lleve la hija, qué bárbaro esta tipa. Ahora la voy a mortificar porque ella le quiere saber del gallo de aquí, que cuando canta esa mujer se enfogona, y es lo que quiere, ya tú sabes. Ah, estaba bebiendo con Francisco también, uno de los camarógrafos de TV Micro. Bebiendo sin poner ni una, carajo. ¡Pero ahí! Ahí está la suegra, le voy a cantar como el gallo, que ya no quiere saber de los gallos. Y de maldad se lo voy a hacer para levantarla, para que no pueda dormir. ¡Kikiriki! Oye, parezco un gallo pájaro. Se va a ver. No se levantaba, fue el que no me oyó, seguro. ¡Kikiriki! Ah, pero una mujer que no quiere saber de gallo, porque tiene que estar muy rendida. ¡Kikiriki! Va, pero no quiere salir. ¿Y ahora? No, no, mi esposo está de viaje. Bueno, llega dentro de una semana. Sí, sí, está bien, mi amor. A tu orden, vale. Va, sí, va. ¿Saludos? Saludo. Yo soy el vecino nuevo que acaba de mudarse, vine a ponérmela a la orden, cualquier cosa que necesite, cualquier 2,000 pesos, yo vengo a buscarlo. Venga, venga, pero pase, pase, siéntese, qué bien. No hay problema. ¿Su nombre, su nombre? Crépulo Beltrán. Crépulo, ¿cómo está? Laura, Laura es mi nombre. Es un placer, Laura. ¡Sí, por acá! ¡Lo salgo ahora, manito, salgo ahora! ¡Precioso! Estos muchachos no me piensan en juego. Venga acá, ese es mi hijo, mi hijo. ¡Ay, diablos! Mi amor, ven para acá. Ven mami, para acá. Él es así, fue que le echaron así con el diablo. Mira, respeta a mí, no, respeta que es el nuevo. Es simpático el niño. Sí. Ay, pero es que es extraño. Se me revuelca la meba. Mira, le encanta que le arranquen el piojito. El piojito, el piojito. A ver, bebé, ¿cómo te fue en el colegio? A usted le encantará que le arranquen el cacatico. Ay, en el colegio, ay, mami, me quemen esta pregunta, mira, me quemen esta pregunta. Dije que sí, es verdad que el hombre desciende del mono. Yo puse que no. ¿Cómo que no? Claro que sí, mi vida. Eso es de ancestros, de años, años, años luz atrás, claro que sí. O sea que el hombre desciende del mono. Sí, sí, sí. ¿Y el hombre qué? Desciende del mono, mi amor. Diablo, vecino y tan calladito que se lo tenía, preséntame a su familia. Yesterday. Bienvenidos a esta inmensa recepción que yo año tras año le ofrezco para que ustedes se sientan bien. Aún así, en medio de tanta precariedad, yo los complaco a todos. Ah, sí, gracias. Este señor, mírenlo aquí, el Chef Guevara. Chef Guevara. Se ha inventado una maldita salsa, por una salsa, que después que usted come, usted le sirve esa salsa y usted ve a Dios comiendo algo. Usted se siente en otro mundo, satisfecho. Porque una salsa que ha inventado este tipo de